diferente. Oye, ven a ver. ¿Qué cadena te gusta más? Ninguna me gusta. No están a la moda. ¿En serio? ¿Qué es la moda? Es cuando tienes un traje costoso, o cuando usas un reloj costoso, o usas un anillo con un diamante. ¿Me entiendes? Ninguna de esas cadenas gitanas están a la moda. Hay que usar traje, perfume y tener una mirada optimista al futuro. No entiendo. Imagina que terminas tu vida en las Islas Canarias, no en prisión. Chicos, si realizamos este trabajo, olvídense de ir a las Islas Canarias. ¿Entienden? Mira, Duque, robamos a un coleccionista. Podríamos vender estas joyas por mucho dinero. ¿A un coleccionista? Este es el plan. Vayan con el gitano que el varón nos mencionó. Él nos dirá quién es la chica que necesitamos. Llévensela y encárguense de ella. Háganlo. Sin escándalos. Chicas, ¿quieren pasear? No tienes espacio. El clima es agradable. Caminaremos. Como quieran. Allí está, con las chicas. Es la niña pequeña. Sube al auto. No. Yo no iré. Hola, chicas. ¿Necesitan un aventón? No, gracias. Necesitamos saber nuestro futuro. Los felicito. Ahora váyanse. Suban. No volveré a repetirlo. Yo los distraeré. Ustedes huyan. Me necesitan. Iré con ustedes. Sube. Deben pagar, o la fortuna será imprecisa. Dime, ¿cuánto tiempo viviré? ¿En serio quieres saber? Por supuesto que sí. Muy bien. Morirás antes del verano. Esperaba algo así como 40 años. Por desgracia, no será así. Veo imágenes de tu tumba. ¿Y cuánto vivirás tú, pequeña? Viviré muchos años. ¿O acaso ustedes quieren matarme? Ya lo veremos. Te cortaron dos veces con navajas y te dispararon una vez. ¿Cómo lo supiste? Lo supe de la misma forma que sé que morirás. Mira aquí. ¿Ves el número en mi mano? No veo nada. Debes concentrarte en mi mano. Oye, ¿qué hay de ti? ¿No quieres saber tu futuro? No. Vamos al bosque. Eres huérfano. Cambiaste tu nombre y tu apariencia para olvidar todo. Cuando encontraste a tu verdadera madre, la mataste. Tú mataste a tu madre. Los mataste a todos. Dormirás y olvidarás. Olvida. Dormirás y olvidarás. Dormirás y olvidarás.
Buenas tardes, oficial. Esos hombres tienen drogas en su auto. Tranquilos, están dormidos y no huirán. ¿Sí? ¿Está hecho? Duque, estamos en la estación de policía. ¿Qué? Se llevaron las drogas. ¿Cómo? Abuela, ¿tú también lo sientes? ¿Qué cosa? Los problemas. Siento que algo ocurrirá. Entiendo. ¿Qué puedo hacer, abuela? No sé cómo detenerlos. Haré lo que sea. Ayúdame, por favor. Oh, está bien. Bien, mira. Estos hoyos son mis problemas y ahora voy a intentar solucionarlos. ¿Qué ves ahora? El hoyo de la masa se cerró, pero el de la tabla no lo hizo. Sí. Abuela, espera. No lo entiendo. Es simple. Escucha, para corregir un problema, las personas deben ser como la masa, no como la tabla. A veces las personas son duras como una tabla o como el carbón. Soñé con eso. Con que me quemaba con carbón. ¿Significa que nada cambiará, abuela? No lo sé, cariño. Pero puedes intentarlo. ¿Qué sucedió? Encontramos a este idiota intentando vender drogas. ¡Te lo dije! ¡Nuestro pueblo ha sido muy infeliz! Pronto recurrirían a las drogas. Y finalmente alguien entró en ese negocio. ¿Quién te las dio? ¡Vamos, habla! Algún extraño debió convencerlo. Nuestro pueblo no trabaja con extraños. Jamás lo hemos hecho. Sé cómo saber quién nos traicionó. ¡Slata! Queremos saber para quién trabaja. Mírame a los ojos. ¡Mírala, idiota! Espérense, los diré. Fue Sashko. ¿Sashko? Dijo que quería tomar su lugar. ¡Lo mataré! También dijo que no podrían hacerle daño. Dijo que recibiría mucho dinero y poder. Eso ya lo veremos. Debes detenerlos, por favor. Si van, será una tragedia. Todo estará bien. Debemos mostrarle quién manda. ¡Deténlos, por favor! ¡Van a sufrir! Ya cállate, Slata. Estoy harto de tus tontas predicciones. ¡Basta! Debimos haber castigado a Sashko hace mucho tiempo por intentar traicionarnos. Encuéntrenlo y tráiganlo aquí. Yo decidiré qué hacer con él. Thank you.
¿Dónde estás, Ashko? Bueno, no está... Se fue. ¿A dónde? Les diré. Vengan. Esta es la dirección. ¿Una dirección? Él me dijo que estaría ahí. Ya puede salir. Dime algo. ¿Acaso te matarán? Tranquila. No lo harán. Si no te matan, te echarán del pueblo. Te dije que el plan fracasaría. No digas tonterías. ¿Acaso no quieres hacerte rica? Funcionará. No me van a hacer nada. Ni ellos, ni Tagar. Toda mi vida he trabajado para él. Ya tuve suficiente. Sí, creo que tienes razón. Tal vez podamos ser felices en otro lugar. Seré feliz, seré rico. Y nos divorciaremos. Así dejarás de molestarme. ¡Tonto! Los hijos de Tagar fueron al lugar. Llegarán en 20 minutos. No lo entiendo. ¿Dónde puede estar? ¡Sashko! Esto es extraño. Tal vez aquí guarda las drogas. ¡Sashko! No hay nadie. No te detengas. Toma a los niños y váyanse de aquí. Huyan al bosque y escóndanse, pero estarán en peligro si se quedan aquí. Ve. ¿Y qué ocurrirá con los demás? Slata, escucha. No puedes ayudarlos. Ahora, haz lo que te dije. Vete. Dios, protégela. ¡Ayuda! ¡Me duele! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude, por favor! Thank you.
convences a alguien, lo pagarás caro, ¿entiendes? Sí. Ahora vete, vamos. Te tengo, pequeña bruja. Ahora me encargaré de la anciana. ¿Estás bien? ¡Qué demonios! ¡Es un idiota! ¿Cómo te sientes? ¿Puedes caminar? Escóndete. Escóndete, por favor. Antes de que vuelva o nos matará a ambas. ¿Entiendes? Vamos, vamos. Levántate. Vamos. Arriba, arriba. Vamos, arriba. Vamos. Lo siento.
vengarlos. Lo juro por mi vida. Abuela. La encontramos a un lado de la calle y la trajimos. Está viva. Espera. No puedes ir ahí. Soy yo, abuela. ¿Abuela? ¿Estás sorda? Vamos, ya debes irte. No puedes estar aquí. Entiendo. Enfermera, mira lo que tengo aquí. ¿Te sientes bien, abuela? ¿Cómo están los demás? No llegué a tiempo, abuela. Lo siento. ¿Murieron? La policía dijo que Vasily y Román los mataron a todos. Vieron su auto. Se equivocan. Fueron aquellos maleantes. Enséñamelos, abuela. Los conozco. Los voy a encontrar y los voy a matar. Se merecen más que la muerte. Yo tengo un plan. Despierta. Te dije que no puedes estar aquí. Será mejor que no vuelvas. Tu esposo el calvo va a reparar un enchufe y será electrocutado dentro de un minuto. ¿Qué? ¿Hola, Bob? ¿Qué haces? ¡No lo hagas! ¡No te atrevas a acercarte al enchufe! Llamaré a un electricista luego. No importa cuánto se queje un burro, nunca será un caballo. Cierra la boca, bruja. Muy pronto me desharé de ti. ¿Quién diablos será ahora? ¿No saben que no quiero ver a nadie? ¡Ve a ver quién es! Señor Sashko, ¿no va a ir al funeral? ¿Yo? No. No voy a ir. ¿Por qué no? Lo están esperando. Desean verlo. ¿Quiénes? Mi familia. Los muertos. Creo que ellos no querrán verme. Se equivoca. No tiene a dónde huir. Si no va con ellos, vendrán a buscarlo. ¿Lo dices en serio?
señor Sashko. No. Lo lamento. Perdónenme. No se acerquen. Por favor, aléjense. No me toquen. Aléjense, no me toquen. Por favor, no se acerquen. No me toquen. ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡No se acerquen! Sashko, ¿qué sucede? ¡Los muertos! ¡Sashko! ¡Los muertos están en todos lados! ¡Aléjense, por favor! ¿Sashko? Abandonado de la fábrica de cemento. ¿Terminaste? ¿Ocurrió algo? Los gitanos que quedan desaparecieron. Guarda el arma. Oye, ¿qué demonios te sucede? El número al que llamó no está disponible. Por favor, intente de nuevo más tarde. ¿Dónde diablos están? No puedo ver nada. ¿Qué es esto? El número al que llamó no está disponible. ¿Quién es? Soy yo, jefe. Abra, por favor. ¿Dónde está Sashko? Se escapó con mis drogas. Si lo encuentro, lo voy a matar. Lo llevaron al hospital. Enloqueció. Dice que ve a los muertos. ¿Qué? ¿A los muertos? Dijo que quienes mataron a la familia Tagara están malditos. Ah. Son tonterías de gitanos. ¿Por qué viniste? ¿Qué es esto? No lo sé. Me pidieron que se lo diera. Nada, solo soy el mensajero. ¿Quién te dio esa bolsa? Dime. La hija de Tagar. ¿Dónde están mis hombres? ¡Diablos! ¡Oh, diablos! ¡Esto es una pesadilla! ¡Esto es una pesadilla! ¡Cálmate! ¡Estas son tumbas! ¡Nos enterraron! Los enterró vivos en la tumba de Tagar. La niña los hipnotizó. Ah,
Dile a la pequeña bruja que voy a matarla. Entra. Toma, traje esto. Olvidé que no bebes. En Año Nuevo sí lo haré. ¿Quién esperabas? A ti. Pasaron 6 años. Desde que nos sentamos bajo la lluvia. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. ¿Sabías que esto sucedería? Me divorcié. Mi esposa coqueteaba por internet con un sujeto italiano. ¿Hay algún motivo por el que vinieras hoy? Bueno, yo quería asegurarme de que te casaras conmigo. Y no con alguien más, ¿entiendes? No lo haré. ¿Esperas a alguien más? No lo hago. ¿Despertaste? Eso es bueno. Comenzaba a preocuparme. Quíteme esto. Aún no se ha terminado.
Me duele el brazo. Debe ser paciente. ¿Dónde está mi ropa? La recibirás cuando te den el alta. ¿Cómo te llamas? Debemos contactar a tu familia. Mire mi mano. Iré a llamar al doctor. Espere, míreme a los ojos. Ajá, claro. Tienes unos ojos muy lindos. No tenemos hijos, así que nos divorciaremos. ¡Es broma! Decidimos adoptar a un bebé del orfanato. Sí, a una niña. Niño, yo quiero un niño. Bueno, no nos hemos decidido. Mamá, ayúdanos a elegir a un hijo. Uno que esté saludable y que no sufra enfermedades hereditarias o algo así. No puedo. ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? Simplemente no puedo hacerlo. ¿Y si el niño tiene algún tipo de defecto? Chicos, esta es su decisión. No puedo entrometerme. Un hijo es una gran responsabilidad. Tu madre tiene razón. Lo amaremos sin importar nada, si es un niño o una niña o si tiene un defecto. Está bien, pero después no te quejes. Está bien. ¿Por qué no te gusta Petya? Parece un buen chico. O tal vez Kesha. No sé, debemos elegir a alguien. Hemos estado pensando por 2 meses. Necesito más tiempo. No puedo decidirme. ¿Qué hay de Varenka? Es una niña muy simpática y juguetona. ¡Dennis! ¡Un niño no es un perro! ¡No puedes adoptar uno solamente porque es juguetón! No sé, solo digo. Hemos estado esperando por 2 meses. ¿No quieres adoptar? ¡Claro que quiero! ¿Y cuál es el problema? ¡No lo sé, Dennis! Disculpa, lo lamento. ¿Estás bien? ¡Oigan! ¿Por qué persiguen a esta niña? ¡Déjenla en paz! No es una niña, es una gitana. ¡Se robó nuestro robot! ¡Es una ladrona! ¡Todos lo saben! Devuélveles el robot, ¿sí? Solo quería verlo. Vas a pagar por eso. ¡Basta! ¡Ya fue suficiente! Escucha, no es bueno robar las cosas de otros. No puedes decirme qué hacer. Oye, no puedes hablarle así a un adulto. ¿Vinieron a adoptar a alguien? No lo harán. Su bebé ya está aquí. Solo deben esperar. ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero siento que poco a poco estoy perdiendo mi deseo de ser madre. A decir verdad, aún no estoy segura si deberíamos hacer esto. En cambio, mi deseo de ser padre sigue creciendo. Entonces, creo que no es mala idea que nos divorciemos. ¿Qué sucede, Marina? Estoy embarazada. Mi pequeña. Sabía que no tomarías al hijo de alguien más. Por eso no fui contigo al orfanato. Era mi mejor opción. Nunca encontramos a Valia. ¿Puedes creer que la última vez que fuimos al orfanato, una niña gitana me dijo que tendría un bebé?
¿Una gitana en el orfanato? Así es, una niña gitana. Tropecé con ella en el parque. Fue muy descuidada. Me dijo, no adoptarán a nadie porque su bebé está aquí y solo deben esperar. Uy, uy, disculpa, lo lamento. ¿Estás bien? También me disculpé cuando tropecé con ella y... ¿Realmente era ella? No puede ser. Vayamos rápido. Vamos, apresúrate. Espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos buscando a una niña. Vengan mañana. Los horarios de visita ya se acabaron por hoy. Pero tenemos que verla. Es una niña gitana. Valia. Creemos que somos sus parientes y solo queremos verla. No tenemos una niña gitana llamada Valia. Teníamos a Slata, pero ya no está. ¿Cómo que no? La vi hace poco aquí. Pero ya no está. Escapó. Eso fue hace 2 semanas. ¿Escapó? Así es. Tal vez se fue con su gente. Creo que es lo mejor. ¿Ella hacía trucos? Sí, así es. Eran muy extraños. Y luego de hacerlo, se robaba las cosas de los demás. ¿Puede decirnos de dónde viene, por favor? La trajeron de un hospital. Es todo lo que sé. Nada más. Solo nos dijo su nombre. De resto, no tenía documentos. Gracias. ¿Recuerdas que me dijiste que la encontraría? Bueno, lo hice. Escucha. Antes del divorcio, una chica gitana se me apareció en el mercado. Me preguntó sobre ti y mi esposa. ¿Recuerdas cómo lucía? No, los recuerdos de ese momento son muy difusos. ¿Dónde fue? Veo mucha sangre. Sí, hubo una masacre. Toda la familia murió. Solo sobrevivieron los niños. Eran pequeños y pensé que sus familias se los llevaron. Luego de la masacre, los gitanos se fueron del pueblo. Esta casa ha permanecido vacía. Dígame, ¿una gitana vivía aquí? Tal vez los demás solían llamarla bruja. Ah, ¿está hablando de Donka? Los demás solían tenerle miedo. Decían que ella podía ver el futuro. Por cierto, ella también sobrevivió. Vamos, los llevaré a su casa. Creo que no hay nadie. Debe haber otra entrada. Por aquí. Está viva. No te atrevas a tocarme. Donka, ¿por qué está encerrada aquí? Podríamos traer a alguien del hospital. No necesito la ayuda de nadie. No son bienvenidos aquí. Váyanse. Nadie los llamó. Es que ellos buscan a alguien. Están buscando a la hija de Tagar. ¿Sabe dónde está? No lo sé. Váyanse.
Déjenme morir en paz. Va a morir pronto. Dígame, ¿dónde está la niña? Ayúdeme a encontrarla. Es lo único que pido. No te atrevas a entrar en mi cabeza. Ni siquiera lo intentes. Ella tiene una madre y una abuela. La hemos buscado por mucho tiempo. La madre que la amaba está muerta. Y la madre que la maldijo y la abandonó no es su madre. No, se equivoca. Ella no la maldijo. O más bien, ya se arrepintió. Por favor, se lo ruego. Ayúdeme a encontrar a la niña. Te dije que no entres en mi cabeza. Te arrepentirás. ¡Lárguense!